¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles en este programa que es de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. A nuestros amigos de XSB Radio Nicolaita, bienvenidos. Ya iniciamos con carácter universitario. Pues es en esta reunión de trabajo con el titular de la Secretaría de Educación Pública, Otto Granados Roldán, y el director general de Educación Superior Universitaria, Salvador Malo Álvarez, que se reúnen rectores y representantes de las 10 universidades, son 10 universidades con problemas financieros. Aquí realizaron el diagnóstico y el establecimiento de las líneas de acción, tomándose en consideración las características de cada una de las instituciones de educación superior y los problemas que se enfrentan. En rueda de prensa, nuestro rector, Medardo Serna González, habla sobre los resultados de esta reunión allá en la Ciudad de México. El día de ayer tuvimos una reunión con el secretario de Educación Pública, el doctor Otto Granados Roldán, y fue una reunión muy productiva. Todos los documentos que ya están debidamente validados por la NUYES y por la Secretaría de Educación Pública se van a presentar prácticamente ya a partir de este día a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el propósito de continuar en la gestión de recursos extraordinarios. Va a participar como cabeza de sector directamente el secretario de Educación Pública en esa gestión. Vienen reuniones también con los gobernadores de los estados, secretarios de finanzas, secretarios de educación de los estados, y es en la tercera etapa donde nos encontramos. En otro tema, el titular Nicolaita da a conocer las cifras del cierre del proceso de registro para ingresar a la universidad. Estos se iniciarán los exámenes de selección el día sábado y culminarán el viernes 1 de junio. El sábado 26 de mayo iniciamos con el área de la salud. Los exámenes, en el caso de los nodos, se van a hacer en cada uno de los nodos. Ninguno de los aspirantes a ingresar a la universidad que quiera estudiar la modalidad de educación a distancia va a tener que desplazarse a Morelia. Todos van a hacer sus exámenes en los diferentes nodos. Estamos hablando ya de 17 nodos de educación a distancia. La modalidad presencial que se ofrece en Morelia, tenemos siempre toda la disposición de apoyar a los jóvenes, igual que en Uruapan, donde se van a estar llevando también exámenes en modalidad presencial. He dado instrucciones y están los equipos preparados para que a partir del 26 de mayo atendamos toda la logística que tiene que ver con la presentación de exámenes de ingreso. Ya escucharon, nada más como recomendación les sugerimos no llevar nada más que su identificación oficial. No podrán ingresar con ningún otro artículo de papelería, ni mochila, ni su móvil, ni celular, para que no lo lleven, por favor, justo ese día. En otro tema, la preparatoria Ingeniero Pascual Ortiz Rubio presentó el libro Restauración de Inmuebles Históricos, basado precisamente en ese edificio. Ya lo conoce, es un edificio hermoso en el centro de la ciudad. La preparatoria número 2 de la Casa de Hidalgo fue el material de investigación para los doctores en arquitectura Eugenia María Acevedo Salomao y Luis Alberto Torres Garibay, quienes son autores de la obra Restauración de Inmuebles Históricos, preparatoria Ingeniero Pascual Ortiz Rubio.
El edificio Nicolaita es una joya más dentro de las grandes riquezas que tiene el Centro Histórico de Morelia y Michoacán. Así lo mencionó Pablo Antonio Chico Ponce de León, investigador de la Universidad Autónoma de Yucatán, quien participó en el prólogo de la publicación y como comentarista del mismo, argumentando que la calidad y experiencia de los autores afirman y consolidan su larga trayectoria como restauradores y conservadores del patrimonio cultural edificado, como investigadores científicos, como docentes, como gestores y conductores de programas académicos de posgrado y también como divulgadores de la cultura, la historia y el patrimonio edificado en particular. Esta nueva publicación se enmarca dentro del centenario de la Casa de Hidalgo y realiza un estudio completo de la estructura del inmueble y propone un proyecto de restauración, trabajo que forma parte de sus investigaciones en el cual participaron los alumnos de posgrado y especialidad de la Facultad de Arquitectura. La Universidad Michoacana cuenta con un repositorio de la Dirección General de Bibliotecas. Aquí se concentran las tesis electrónicas que se han realizado en los últimos 13 años. Veamos esta información con mi compañera Sara Galeote. Más de 20.000 tesis electrónicas que han servido para obtener los grados de licenciatura, maestría y doctorado se concentran en el repositorio de la Dirección General de Bibliotecas de la Universidad Michoacana. La cifra corresponde a lo captado en menos de 13 años, desde que fue creado el sistema para la recepción de trabajos de titulación, con base en las nuevas tecnologías, lo que demuestra la fortaleza de la máxima casa de estudios de Michoacán en su misión social de formar profesionistas. De acuerdo con el director general de Bibliotecas, Bernardo Enrique Pérez Álvarez, esta situación ha contribuido de manera importante a un mejor control de los trabajos para titulación de estudiantes, así como su consulta. Ante este hecho, autoridades universitarias han enfatizado la importancia de promover entre los estudiantes y académicos la consulta del acervo electrónico, así como la posibilidad de generar cambios en la atención a usuarios en los 49 centros de información Nicolaitas. La revista Milenaria, en su edición número 12, presenta las instalaciones de la Escuela de Enfermería y Salud Pública. Aquí son las investigaciones relacionadas con el tema de la salud. Temas relacionados con el cuidado de la salud, así como la promoción de estilos de vida saludable, son entre otros los que se pueden encontrar en la revista Milenaria de la Escuela de Enfermería y Salud Pública de la Universidad Michoacana. La 12ª edición fue presentada ante la comunidad nicolaita, donde se mostraron artículos escritos por diversos investigadores de distintas dependencias de la Casa de Hidalgo. En este sentido, Adriana Calderón Guillén, directora de esta institución, precisó los detalles en torno al contenido de la publicación. Es así como encontramos diferentes secciones en la revista, a través de las cuales se muestra el rostro de las sociedades actuales. La Escuela de Enfermería y Salud Pública, a través de la revista, contribuye a la difusión de los trabajos científicos, por supuesto, de calidad, para lo cual se cuenta con expertos conocidos en la materia. En este sentido, la publicación de los artículos se realiza con una previa revisión anónima por pares. Amigos, vamos a hacer esta breve pausa. Regresamos, tenemos mucho más que ofrecerle y que informarle y que invitarle. Aquí lo esperamos. La semana pasada visitó la Universidad Michoacana Vicente López
Portillo Tostado. Él es el presidente del Consejo de la Acreditación de la Educación Superior, COPAES, con el tema la acreditación en México. Aquí se reunieron directores, subdirectores de las diferentes dependencias nicolaitas para escuchar los datos duros. Son datos duros de las instituciones que han hecho la evaluación y certifican la calidad de los programas de estudios de las IES de las instituciones de educación superior en el país. A nivel nacional, los estudiantes egresados de la Casa de Hidalgo se colocan entre los mejores por los resultados de los exámenes de egreso, lo que habla de una calidad y una pertenencia que tienen los programas máster. Tengo dos propósitos en la visita aquí a Morelia. Primero, estar en la universidad, en una universidad de las más tradicionales, más queridas y más históricas del país, para platicar sobre el proceso de acreditación y el sistema de mejoramiento de la calidad. Debo decir que la universidad tiene muy buenos números, sorprendentemente buenos números, está por encima de la media de las universidades públicas estatales, tiene acreditados el 82% de sus programas y una matrícula de 31.200 estudiantes. Entonces, digamos que existen dos grandes grupos de universidades, las que se acreditan y las que no se acreditan. Es evidente que las acreditadas tienden a tener más seguridad en la calidad de su educación. Debo decir e insistir que son estándares mínimos. Lo que nosotros proponemos, una vez evaluados los programas, es una serie de recomendaciones de mejoramiento de la calidad, y entonces ya se van las universidades con buenos indicadores avanzando sobre un camino que a ellos les toca decidir. Las universidades siguen siendo las principales responsables del mejoramiento de su calidad. Nosotros somos un instrumento de apoyo. ¿Qué entiendo yo de la Universidad Michoacana? Que hay áreas muy sólidas académicamente. Todo el área de ciencias básicas es una de las fortalezas de la universidad. El área también precisamente de médico veterinario. El día de ayer estuve en Hermosillo en un evento en donde se reconocía a los mejores estudiantes que tuvieron el mejor resultado de GEL, de Ceneval. Es decir, cuando terminan los estudiantes hacen un examen. A mí me sorprendió la gran cantidad de estudiantes de la Michoacana que fueron, digamos que los triunfadores, fueron los seleccionados por su alta calidad. ¿En qué áreas básicamente? En medicina, en médico veterinario zootecnista y en enfermería. Eran bastantes los estudiantes de la universidad y es una demostración clara, efectiva, objetiva, de que se va avanzando. El hecho de estar acreditada a una universidad en la búsqueda de nuevos estudiantes va a ser importante que se sepa que está acreditada. ¿Por qué? Porque ya pasó un proceso de selección de calidad. ¿Qué vamos a hacer en COPAES y en la SEP misma? A partir de mes y medio se va a publicar el padrón de programas acreditados en la página de la SEP, y ahí todos los estudiantes o los padres de familia van a poder supervisar, van a poder revisar si está o no acreditado el programa, y eso va a generar una ola de impulso a la acreditación. Se encuentra abierta la convocatoria Becas a Madres de Familia que lo ofrece el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la cual está encaminada a apoyar a las jefas de familia en sus estudios de licenciatura y estudios de nivel técnico. Aquí la información puntual. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología lanza nuevamente la convocatoria de apoyo para madres mexicanas jefas de familia para fortalecer su desarrollo profesional en su edición 2018.
Esta convocatoria oferta becas a madres solteras, divorciadas, viudas o separadas que sean jefas de familia y se encuentren realizando estudios profesionales presenciales y de tiempo completo, ya sea licenciatura o nivel técnico en la Universidad Michoacana. Si tú cumples con estos requisitos o necesitas mayor información, deberás acudir a la Secretaría Académica de la Universidad Michoacana, ubicada en la Torre de Rectoría de lunes a jueves de 8 a 18 horas. La convocatoria cierra hasta el próximo 22 de junio del presente año. Vamos a hacer esta breve pausa y tenemos mucho más que ofrecerle en el programa de la Universidad Michoacana. Con el proyecto de Igualdad de Género se busca que los jóvenes sean agentes de cambio a través del conocimiento de los valores y generar conciencia del derecho con una vida sin violencia y sin discriminación. Como parte de las actividades que realiza el Departamento de Planeación Universitaria, se desarrolla el proyecto Igualdad de Género. Esta ocasión fue en la Facultad Popular de Bellas Artes, frente a estudiantes de sus cuatro licenciaturas. Al hacer uso de la voz, el titular de la Coordinación de Planeación Universitaria, Carlos León Patiño, puntualizó que en el año 2017, la matrícula de la Facultad de Bellas Artes alcanzaba un total de 503 estudiantes, de las cuales el 51.8% eran mujeres. En cambio, en nuestro país, el 52% de la población es masculino, y subrayó que en la Universidad Michoacana, este mismo porcentaje corresponde a una población femenina, la cual es una fortaleza que debe aprovecharse en términos de perspectiva de género. A través de tres conferencias impartidas por especialistas en el tema, buscaron sensibilizar a los jóvenes, quienes son quienes deben cambiar la historia, hacer un país más democrático a través de la promoción de los valores de respeto y equidad entre hombres y mujeres para construir una cultura de igualdad. Durante toda una mañana, tocaron temas como violencia y cultura, diferencia entre acoso y hostigamiento, qué es lo que afecta primero, los estereotipos y la violencia simbólica en la mujer. Este ciclo de conferencias sobre igualdad de género se llevará a todas las facultades para que estudiantes, profesores y administrativos reciban esta información y se empoderen con ella. Bueno, pero este proyecto no termina solo en charla o en taller. También se le da seguimiento a quienes han pasado por estas situaciones de acoso, de hostigamiento laboral que también ocurre. Y es precisamente Diana Andrade Zavala que nos habla de este apoyo que se le da totalmente a las mujeres de manera gratuita, desde luego, y con absoluta discreción. Vayamos con Diana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Diana Andrade Zavala, soy psicóloga y psicoterapeuta del Centro de Formación Docente. Y bueno, pues ¿qué sucede después del acoso? El acoso en las estudiantes o en los estudiantes se tiene un seguimiento. Este seguimiento es algo complejo, no es fácil, sin embargo en la universidad también se piensa en ello. Para ello pueden ir a las instalaciones del Centro de Formación Docente que están en el edificio M, planta baja, y tomar una cita. Se han venido trabajando con varias acciones que fomenten la no violencia en la universidad, pero nos falta mucho. Necesitamos de docentes, personal administrativo, el directivo que se incluya. En eso estamos trabajando el proyecto transversal de igualdad de género dentro de la Universidad Michoacana.
La Facultad de Odontología, como cada año, va a realizar la Expo Anatomía. Aquí siempre le tenemos esa información. Bueno, pues es Brenda Michelle Olmeda quien nos hace la invitación a este evento. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brenda Michelle Olmeda Cardier. Soy jefa de instructores del anfiteatro Dr. Jesús Ángel Villagrán Uribe de la Facultad de Odontología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y hoy quiero hacerles una invitación a la Expo Anatomía 2018 Dr. Arturo Velasco López. Este evento se va a realizar el día 28, lunes 28 de mayo, y va a terminar el 1 de junio, viernes. También tenemos una página en el Facebook que se llama Anfiteatro Odontología Universidad Michoacana, y este es para agendar citas y si tienen alguna duda pueden requerir a ella y ahí nosotros les agendamos una cita si quieren llevar a grupos o si van solos. No tiene ningún costo, es totalmente gratuito y pues ahí los esperamos. El recorrido consiste en 6 planchas. En estas 6 planchas se montarán órganos, aparatos y sistemas del cuerpo humano que nosotros realizamos ahí en el anfiteatro, los propios instructores. Estará un poco más enfocado a cabeza y cuello y sistema nervioso, pero también veremos algunos otros órganos del cuerpo humano. Entonces, los esperamos con mucho gusto ahí en el anfiteatro de la Facultad de Odontología. Y nos vemos. El director de la Facultad de Psicología, Raúl García, nos platica sobre el Foro Nicolaita Pensamiento Psicosocial Contemporáneo a realizarse el próximo 29 y 30 de mayo. Muy buenas tardes. Queremos invitar a la comunidad nicolaita a que participe en el Foro de Psicología titulado Pensamiento Psicosocial Contemporáneo, que tendrá lugar los próximos días 29 y 30 de mayo, martes y miércoles próximos, en el Centro Cultural Universitario. Nos complace mucho hacer esta invitación, puesto que se trata de un evento sencillo pero muy importante relacionado con la recuperación del pensamiento psicosocial de hoy y con una serie de problemáticas sociales actuales vinculadas a la psicología. Y bueno, pues invitarles a que conozcan el programa que está en redes y que seguramente se podrá difundir también por este medio para que participen. Pueden participar estudiantes, desde luego, de psicología, pero también de carreras afines, como puede ser las humanidades, filosofía, historia, gente que se vincula a los estudios en Bellas Artes. Creo que puede ser de interés esta temática. Entonces, pues, hacer la cordial invitación a la comunidad. Iniciamos este martes 29 a las 8:30 de la mañana en el Centro Cultural Universitario y si se desean más informes, pues pueden llamar al 312-9909, que es la Facultad de Psicología, 312-9909, extensión 0. Allí con mucho gusto les podremos brindar mucha más información. Muchísimas gracias. Antes de poner punto final, lo invitamos a que se inscriba a nuestras redes sociales TV Nicolaita, YouTube, Twitter y Facebook. Así, TV Nicolaita. Gracias por todos sus comentarios. A todos ustedes, nuestros seguidores, están mis compañeros Yuri Servín y Fernando Jaramillo puntualmente revisando cada uno de sus comentarios. Muchas gracias. Y ahora sí nos despedimos con esto de lo que es el Jazztival. Aquí le hicimos la invitación. Se realizó en la Plaza Nicolaita de Arte y Cultura con su titular Juan Alzate, el saxofón, este instrumento bellísimo. Jazztival. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.